Buenas noches con todos los amigos estudiantes y maestrantes de Derecho Civil en todo el país y en donde me estén viendo, porque también tengo algunos estudiantes en el exterior y para ellos también bienvenidos a esta conversación que vamos a tener en esta ocasión con la materia de Derecho Civil, Procesal Civil 2. En esta ocasión, como les manifiesto, vamos a tener la oportunidad de hacerlo especialmente con el cuarto libro del Código Civil. El Código Civil, como todos conocemos, está dividido en cuatro libros que trata de diferentes temas. En esta ocasión a mí me ha correspondido y desde hace algunos ciclos ya vengo manejando el cuarto libro que tiene que ver con obligaciones y contratos. En este sentido vamos a tratar lo que se relaciona con las definiciones. ¿Qué entendemos por contrato? ¿Qué entendemos por obligación? ¿De dónde nace? ¿Cómo se orienta? ¿Cómo lo manejamos? ¿Y cómo lo debemos de tratar en una forma tal que estas obligaciones contractuales estén siempre enmarcadas dentro de lo que dispone la ley, los reglamentos, los códigos, y con el objeto de que siempre estén encaminadas a conservar su licitud en cuanto tiene que ver con la contratación y la puesta en marcha de cualquier tipo de obligación en donde tengamos que operar en nuestro convivir diario? El libro cuarto de las obligaciones en general y de los contratos, en su título primero, artículo 1453, habla de que nacen ya del concurso real de las voluntades de dos o más personas. ¿Qué significa esto? El concurso real no es nada más que el aporte que podemos dar las personas que estamos decididas, que estamos encaminadas a celebrar una contratación. El concurso real es el concurso efectivo, lícito, personal, en donde tenemos que poner nosotros todo nuestro empeño, toda nuestra sagacidad, pero esa sagacidad en debida forma celebrada para que nuestras obligaciones y para que nuestras actuaciones luego no sean observadas, no sean objetadas, no tengamos luego que estar lamentando que tal o cual contratación fue hecha en indebida forma, que hubo dolo, que hubo una causa ilícita, que hubo un daño ilícito de tratar de perjudicar a otra persona. Es así como en el desarrollo de este tema sobre la contratación, dice: los contratos nacen de dos o más personas, como los contratos o convenciones. Hay un tratadista que manifiesta que estas obligaciones se impulsan o nacen de los contratos o cuasi contratos, de los delitos o cuasi delitos y de la ley. Estas nociones de dónde se originan las contrataciones tienen su objeto jurídico. Y más que el objeto jurídico, hay un hecho jurídico por el cual se originan y por el cual se ponen de manifiesto ante la contratación, ante lo que tenemos que manifestar, lo que tenemos que hacer. Por lo tanto, ¿qué es el contrato? Es una convención. Es un acto por el cual una persona se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer. Miren ustedes la amplitud que tiene esta primera parte del contrato. De dar, de hacer o no hacer. En este campo, en esta primera parte, han habido muchos tratadistas que se han quedado en ese tratamiento de estos conceptos, en la producción de numerosísimos textos, de numerosísimos temas y estudios sobre el hacer, el no hacer, especialmente en el no hacer, porque ahí es donde va a fallar, ahí es donde se producen los más grandes inconvenientes e ilícitos cuando tenemos que no hacer determinada actividad y por lo mismo la hacemos en muchos de los casos con el objeto de dañar, de no cumplir lo que se debe cumplir y hacer lo que no se debe hacer. Esa es la primera parte.
antes de continuar, me estaba olvidando de manifestarles que esta conversación viene a constituir una ampliación de lo que tiene que ver con la guía didáctica. Para todos es conocido que la guía didáctica es una herramienta valiosísima que viene a suplir en alguna forma la presencia del profesor. El estudiante que ha escogido esta modalidad, ya por tiempo, porque tiene que trabajar, porque tiene que hacer diferentes actividades, esta modalidad de estudios a distancia es un alumno muy sacrificado. Es un alumno que tiene que hacer de repente dos o tres actividades y luego ponerse a estudiar, luego dedicarse por lo menos unas 2 horas diarias. Si no es así, de repente se producen alteraciones en el convivir diario, en el hogar, en el trabajo, y que vienen a dañar la vida normal que se debe llevar en un hogar, en un trabajo, porque el estudiante a distancia tiene que ser una persona muy dedicada, capaz y sacrificada, por sobre todo sacrificada, y que debe poner tanto empeño en dedicar sus horas libres y cualquier tiempo que tenga libre, dedicarlo a estudiar. Yo también fui estudiante de modalidad abierta y sé y conozco, por eso les manifiesto, de los inconvenientes e incomodidades que de repente se producen. Es diferente como los estudiantes que tenemos en la modalidad clásica, en donde está el profesor continuamente, está a diario y se lo puede tratar y el profesor nos puede guiar. Por lo tanto, un saludo especialísimo para ustedes, distinguidos compañeros y queridos compañeros de la modalidad abierta en esta maestría que va, lógicamente, encaminada al engrandecimiento estudiantil y engrandecimiento profesional y personal de todos ustedes. Para tener una idea global de este documento, como es la guía didáctica, debo manifestarles que el mismo ha sido dividido en 6 unidades, las mismas que forman parte de todo lo que significa el desarrollo del aprendizaje, como lo conocemos ahora. Estas unidades, en primer lugar, el primer punto que trata sobre obligaciones. El segundo punto, las obligaciones y sus efectos. El tercer punto, los tipos de contratos. El cuarto punto, cuasi contratos, 5 delitos y cuasi delito y 6 acciones que tiene que ver con las actividades o los puntos por los cuales tenemos que atravesar para cumplir con los requisitos y cumplir con lo que manda y dispone el Código Civil, nuestra ley sustantiva. Claro que hay que manifestarlo que no solamente el Código Civil estará dentro de esta actividad. Hay muchas relaciones, tenemos muchas relaciones afines que hablan de la relación, si cabe el término redundarlo, entre el Código Civil, Código de Procedimiento Civil, hay relación con el Código Penal y Procedimiento Penal. Por lo tanto, esto es una actividad que tenemos que manifestarla como que no solamente se quedará encuadrada en todo lo que tiene que ver solamente con el campo civil. No solamente es eso, tiene mucha relación, como les digo, con otras actividades que tienen que manifestarse y relacionarse con diferentes campos de la actividad judicial. Bueno, entonces en lo relacionado con el primer punto, con las obligaciones en general y los contratos. Estas tratan todo lo que habla el artículo 1453, más o menos hasta el 1540 del Código Civil, lo que manifestábamos que hay contratos unilaterales y bilaterales. El unilateral es aquel que en una sola de las partes se obliga. Solamente es aquella persona que tiene a su cargo y se compromete a cumplir con determinada actividad sin que reciba nada a cambio, sin que reciba nada por lo que está cumpliendo o está entregando de su haber, de su patrimonio o de su inteligencia. Aquí también vale recalcar, aquí encontramos ya otra relación con
el IEPI, con la Ley de Propiedad Intelectual, hay algunas actividades que se relacionan con la entrega de la capacidad intelectual a cambio de repente de nada. La capacidad intelectual, digan ustedes, en hacer una poesía, en hacer una obra de teatro, componer una canción, una melodía, en donde, si es que no se orienta en debida forma, estamos cayendo dentro del campo penal también. ¿Por qué? Sencillamente, yo puedo tener mucha capacidad para hacer una poesía. A esa poesía alguien le puso, o yo lo pedí que le pongan música. Pero esa poesía, esa canción, yo no la puedo interpretar por mi mala voz. Pero la compañera tiene muy buena voz y la interpreta. Esa persona que por el hecho de interpretar con su muy melodiosa voz está usufructuando de mi capacidad intelectual de haber hecho la poesía y de la capacidad artística de quien hizo la música. Está usufructuando, y quien se está llevando los gananciales de esa interpretación, de esa creación, es la compañera que por su magnífica voz la pudo interpretar. Estamos llegando a un campo netamente penal, en donde tiene que haber una sanción. No solamente la compañera que pongo del ejemplo, porque tiene una muy buena voz para cantar. No solamente en ese campo. El señor que es propietario de una emisora también encontró esa canción que impactó a la sociedad, que impactó al pueblo, al público. Está usufructuando porque con eso ha ganado lo que llaman el rating de sintonía. Y esa emisora es la muy sintonizada durante 1, 2, 3 semanas por esa canción. Y yo que hice la canción, el compañero, el amigo que puso la música, no tenemos ningún usufructo sobre eso, sino quién canta bonito o quién la explota poniéndola de manifiesto y poniéndola al conocimiento de la ciudadanía por medio de su emisora. Entonces, miren, todos esos aspectos que hay que tomar en cuenta. Hay que ser muy cuidadosos y, como les manifestaba a un comienzo, tener la honradez que el caso lo requiere, que el caso lo manifiesta, para saber manejar en debida forma lo que debemos manejarlo y lo que no debemos manejarlo o no debemos explotarlo, pues dejarlo a un lado, porque vienen las sanciones. En un solo caso hemos visto en este momento que el momento de explotar determinada producción intelectual puede dar lugar a una sanción penal. Los contratos también son bilaterales, en donde las dos partes, aquí sí ya ponen todo su potencial. El uno con el objeto de colaborar o aportar con los bienes económicos, con el dinero. Y la otra parte, por cumplir con lo que se le ha pedido. Ejemplo, lo más común y corriente, la construcción de una casa, la construcción de un edificio, de cualquier tipo de contratación que se pueda hacer. El contrato es bilateral porque se aporta de dos lados, de dos puntos, con el dinero y con el bien que se tiene que comprar o mandar a hacer. Los contratos principales y accesorios, es principal cuando subsiste por sí mismo sin necesidad de otra convención. Está dicho, es principal porque es válido por la calidad que tiene en su confección, en su validez. Es principal. No necesita de absolutamente nada para que se cumpla. La construcción de un mueble, la construcción de un edificio, la construcción de una piscina, de una casa, es principal porque tiene única y exclusivamente el efecto de que tiene que ser cumplido para que se haga eso, absolutamente eso. Y los contratos son accesorios porque si mando, si pido que se me construya una piscina, para hacer esa construcción se necesita de otros aportes para que se pueda cumplir con la construcción de la piscina. Como por ejemplo, en el caso del estudio de suelos o abrir una vía
para poder llegar al lugar donde se me pidió la construcción. Ahí se está produciendo el contrato accesorio que debo de cumplir o debe de cumplir otra persona para poder cumplir con el contrato principal de hacer la piscina o la casa. Si no tengo acceso para hacer una casa rural, pues voy a tener las dificultades de la demora del tiempo, del paso del tiempo, y vamos a llegar a qué. Nuevamente vamos a caer en el campo penal, porque ese contrato que yo he pedido que se me haga esa construcción, obligatoriamente voy a incluir una cláusula penal en donde esa cláusula me diga que si es que no se cumple en determinado tiempo, ese contratista tiene que pagarme determinada cantidad de dinero por el incumplimiento en la construcción. Ese incumplimiento tiene carácter civil, en primer término. Y luego, si es que no se ha cumplido, puede dar lugar a una estafa, a cualquier tipo de sanción o hecho que pueda llevarnos al campo penal por el no cumplimiento en debida forma y en debido tiempo de la contratación en la que nos vimos involucrados. El 1459 del Código Civil habla sobre los contratos reales. El contrato real necesita para su perfección la tradición de la cosa a que se refiere. En el momento en que hemos contratado o hemos hecho una escritura por la compra-venta de un bien inmueble, ¿cuándo se hace? ¿Cuándo se produce el traspaso real de ese bien? Cuando se entrega la cosa contratada, que hemos contratado, hemos comprado una villa en determinada urbanización. El momento en que se entrega el bien, en este caso se entrega las llaves y escritura debidamente registrada, eso es conocido ya por todos ustedes, que la tradición se produce de la compra de un bien inmueble el momento en que está inscrito en el registro de la propiedad. Ese momento se produce la tradición del bien inmueble adquirido. Vale poner de ejemplo el divorcio, el momento en que se produjo la sentencia de divorcio, se terminaron las relaciones maritales, pero nos olvidamos de la inscripción en el registro civil. Y pasó el tiempo y no se produjo la inscripción en el registro civil. Y pueden haber nuevas obligaciones, nuevas contrataciones, adquisiciones de cualquiera de los cónyuges. ¿Qué va a pasar? Que sigue vigente la sociedad conyugal. No se produjo, no se operó la terminación real del contrato de matrimonio porque no se produjo la inscripción en el registro civil. Lo mismo que la disolución de la sociedad conyugal. Si no se inscribe al margen de la partida de matrimonio, sigue vigente. Es obligatorio y necesario que se produzca inscripción en el registro civil, tanto de la terminación del matrimonio, tanto de la disolución de la sociedad conyugal, y en el caso que nos ocupa, de la compra-venta de un bien inmueble en el registro de la propiedad. Son casos muy necesarios y esenciales que se debe tener en cuenta para el traspaso real de una cosa. Ese es el 1459 del Código Civil sobre los contratos reales. ¿Por qué decimos que un contrato es solemne? Es solemne porque está sujeto a ciertas formalidades especiales que sin su cumplimiento no tienen ningún efecto civil y consensual cuando se perfecciona por el solo consentimiento. ¿Qué significa lo consensual? Porque hay consentimiento de las dos partes. Es el momento en que no hay consentimiento de una de las partes. No hay lo consensual que nos lleve a perfeccionar ese requisito indispensable del consentimiento. En los actos y declaraciones de voluntad que habla el artículo 1461 del Código Civil, se hace conocer que para que una persona se obligue para con otra, se necesitan de cuatro aspectos fundamentales. El momento en que nos obligamos contractualmente para con otra persona, es necesario primero observar que esa persona con quien estamos contratando sea legalmente capaz, en primer punto, en primer término. ¿Qué significa esto? No voy a tratar ni voy a buscar la contratación de cualquier cosa, de cualquier obra, de cualquier acto artístico.
No voy a contratar con una persona incapaz. Siempre voy a tratar de encontrar la persona que tenga la capacidad suficiente para que pueda responder, más que nada para que pueda responder por las posibles o por las futuras obligaciones y hechos que puedan producirse por el incumplimiento o falta de profesionalismo en la contratación y en la construcción del trabajo. El segundo punto de que habla los actos y declaraciones de voluntad, que consienta en dicho acto y que su consentimiento no adolezca de vicio. Como dice, que consienta en dicho acto. Puede darse el caso de que se obligó a una persona a contratar algo. Puede darse el caso de que empleó la fuerza, se empleó un hecho o un acto ilícito, hubo dolo. Entonces tenemos que buscar que ese acto sea consentido, debidamente consentido por las partes, especialmente por la persona con quien se contrata, y que eso esté encuadrado dentro de lo legal y, por lo tanto, al estar enmarcado dentro de lo legal, que no adolezca de vicio alguno, que no tenga de por medio algo que en lo posterior pueda repercutir en la legalidad de la contratación o en el pago que puede producirse ilegalmente por la contratación de ese convenio, de ese contrato. El tercer punto, que recaiga sobre un objeto lícito. Hace algún tiempo, en un ejemplo que les pedía a los estudiantes, les pedía que pongan la cláusula principal de una contratación que se efectúe en el país. Me llamó muchísimo la atención que dos estudiantes de diferentes centros me pusieron de ejemplo el uno que contrataban a una persona para que transporte cocaína. Después me alegaba que es una contratación. Le digo, no es un objeto lícito del que habla el Código Civil. Y el otro estudiante me ponía de ejemplo la cláusula principal que lo contrataba a X persona para que lo mate a tal persona. Pero dicen, es contratación. Sí, les digo, es una contratación inmoral, ilícita, ilegal. ¿Cómo vamos a pensar que se va a producir, que se va a efectuar una contratación de ese tipo? Pero es que sí, es que no, pero no, de ninguna manera. Que caiga, que recaiga sobre un objeto lícito. Y cuarto, que tenga una causa lícita. Está ya por demás explicarlo, que recaiga esa contratación sobre una causa lícita. Lo tenemos que manifestar, pues que si es que no contratamos algo que luego va a tener repercusiones de orden penal y lógicamente nos vamos a ver involucrados en problemas que van a repercutir directamente contra nuestras personas, contra nuestra familia, contra nuestro hogar. Y nuevamente les pongo de manifiesto y recalco el momento en que se produce determinada ilegalidad, ilicitud dentro de estos aspectos netamente civiles, tienen íntima relación con el campo penal. ¿Qué pasa el momento en que contrato algo ilícito, en donde yo conozco, yo sé que hay un hecho ilícito, una causa ilícita? Yo estoy, perdonen el ejemplo, poniéndome la soga al cuello de que algún rato me va a caer la justicia. Algún rato va a descubrirse la ilicitud y por tanto voy a ser culpable de una sanción de orden penal. Las sanciones de orden penal para todos es conocida. Tenemos la reclusión mayor, reclusión especial, que ahora va hasta los 25 años. Por lo tanto, tenemos que estar preparados para saber que si es que cometemos un acto de esa magnitud, cualquier momento vamos a ser sancionados. Porque es el hecho ilícito lo que marca la ilicitud, la inmoralidad que nosotros debemos evitar para no tener luego complicaciones en nuestra vida. El artículo 1462 habla de quiénes son capaces, el 1463 de quiénes son incapaces. Dentro de incapacidades están las personas dedicadas a las bebidas, al alcoholismo. Bueno, hay tantos casos que sería inútil enumerarlos.
En el 1467 existen los vicios de consentimiento. Estos vicios de consentimiento están orientados a casi prácticamente todo lo que tiene que ver con el cuarto libro del Código Civil, que estamos ahora tratando. Los vicios de consentimiento son error, fuerza, dolo. Error en lo que se relaciona con la contratación, con todo lo que tiene que ver con la remisión, con la compensación, con los beneficios de la compra-venta, de que hable el título 22 del Código Civil, lo que tiene que ver con la compra-venta, con el cambio, la permuta. Todo se relaciona con estos vicios de consentimiento. El momento que tengamos que realizar la permuta, o lo que se conoce también como cambio, porque la permuta o cambio es un contrato en el que las partes se obligan mutuamente a dar una especie o cuerpo cierto por otro. Eso es el artículo 1837 del Código Civil. Si hacemos ese cambio, esa permuta, y encontramos que lo hicimos a propósito, conociendo que había un error en esa identificación, porque hay, por ejemplo, error de hecho. El error de hecho vicia el consentimiento cuando recae sobre la especie de acto o contrato que se ejecuta o celebra, como si una de las partes entendiese empréstito y la otra donación. Ese es el error de hecho. Yo le estaba vendiendo esta mesa al amigo y se la llevó. Pero yo necesito que me pague por la venta de la mesa. No, dice yo, no le puedo pagar porque usted me la donó a la mesa. Existe el error de buena fe, de mala fe, pero eso tendrá que probarse ya dentro de un proceso. ¿Qué nos conlleva con eso? Tiempo, pérdida de tiempo, pérdida de dinero, porque desgraciadamente la justicia no es gratis. Y el error fue de buena o de mala fe, pero yo le vendí la mesa. Y el señor dijo, no le puedo pagar porque usted me la donó. Y estamos con la palabra del uno y la palabra del otro. ¿Y por qué hacía relación yo de la permuta? Porque puede darse el caso que esa mesa que ponía de ejemplo, esa mesa, el señor que se la llevó porque creyó que la doné, acto seguido, la cambió con algo, la permutó. Ese acto de esa mesa ya iba viciado desde un comienzo. Ya tenía ese vicio de por medio, que tiene que ser resuelto ante la justicia ordinaria, pero para eso tendrá que volverse al estado normal o a cero nuevamente, para de ahí poder operar nuevamente con toda la actividad. Existe el error de hecho que vicia a sí mismo el consentimiento cuando la sustancia o calidad esencial del objeto sobre que verse el acto contrato es diverso a lo que se cree. Por ejemplo, como dice el Código Civil, negociar lo que nosotros creíamos que era una barra de plata, resultó que era una barra de cobre. Hay error, error en la sustancia, en el hecho, en la materia. Ahí hubo confusión, pero puede ser de buena fe o puede ser también de mala fe. Eso está sujeto a prueba y nos invita a recapacitar, nos invita a pensar de que debemos de ser muy cuidadosos. Y lo que yo les recomiendo a los estudiantes, permítanme hacer un paréntesis, lean. Tenemos que leer lo que vamos a firmar, lo que estamos haciendo, lo que estamos contratando. El ejemplo que les pongo, porque en la vida profesional he tenido que ver que muchos estudiantes, muchos jóvenes, han caído en tremendos problemas porque el amigo, amigo pues entre comillas, dice, regálame una firmita. Si solo es una firmita para una tarjeta de crédito, si no es nada, no es nada, solamente es para sacar una tarjeta. El otro amigo, ingenuamente, sin saber de lo que se trataba, pues cogió, le firmó un documento que tiene 3 páginas con una letra que hay que tomar una lupa para leer, con todos los la cantidad de compromisos. Y en dónde se comprometía, pues lógicamente, a servir de garante para sacar la tarjeta de crédito. El compañero, ya sabiendo de las repercusiones, no pagó y quedó el amigo de garante
de deudor solidario. ¿Y qué pasó? Sencillamente que se comprometía terriblemente por la falta de cumplimiento de la persona que no pagó la deuda, no pagó el crédito, lo que sacó en un almacén, etc. Por favor, lo que les pido a los estudiantes en pregrado, lean, por sobre todo lean qué es lo que están firmando para saber de qué se trata. Es como en el matrimonio. Aquí la compañera que está presente en la sala me da la razón. Bueno, el error de hecho también versa sobre la persona con quien se tiene la intención de contratar. No vicia el consentimiento salvo que la consideración de esta persona sea la causa principal del contrato. Y está dicho. El dolo. El dolo no vicia el consentimiento sino cuando es obra de las partes o de una de las partes y cuando además aparece claramente que sin él no hubieran contratado. En los demás casos el dolo solo da lugar a la acción de perjuicios contra la persona o personas que lo fraguaron. Entonces el dolo que ha sido cometido, si cabe el término decirlo en esa forma, nos permitirá demandar la recuperación de daños y perjuicios por habernos inducido a cometer determinado error que no vicia la parte principal del contrato, pero sí da lugar a que se puedan cobrar por ese error cometido los daños y perjuicios que se ocasionaran. El 1478-1482 del Código Civil dice que hay objeto ilícito en todo cuanto contraviene al derecho público ecuatoriano. Esto tenía que ver con los ejemplos que les manifestaba hace un momento sobre contratar para que se trafique algún alucinógeno o para que se cometa algún acto criminal contra una persona. Es objeto ilícito todo cuanto contraviene al derecho público ecuatoriano. No solamente eso, sino adquirir deudas por juegos de azar. El juego de cartas, el juego de dados, todo eso que a la final son ilegales. Por otro lado, la venta de libros prohibidos, los videos de pornografía infantil que ahora están desgraciadamente tan de moda y que vienen a constituir, creo que, una de las inmoralidades más grandes que puede haber al momento en una sociedad. Pero hay gente que se aprovecha de eso. Vemos que se han levantado fortunas en base de semejante crimen que se puede cometer contra la inocencia de una persona. ¡Qué crimen tan grande! El título tercero y artículo 1486 habla de obligaciones civiles y naturales. Las civiles cuando dan derecho para exigir su cumplimiento, las naturales las que confieren derecho para exigir su cumplimiento, pero que cumplidas autorizan para retener lo que se ha dado o pagado en razón de ellas. El título cuarto, el artículo 1489, habla de las obligaciones condicionales y modales. Condicional cuando depende de una condición o un acontecimiento futuro que pueda o no suceder. La condición es positiva cuando consiste que acontezca una cosa y la negativa en que no acontezca. Las obligaciones a plazo, la época que se fija para el cumplimiento de la obligación, puede ser expreso o tácito. Estos son los puntos de que vamos a tratar en este ciclo. Hemos hablado de las obligaciones y sus efectos, de los tipos de contratos, del cuasi contrato, delito y cuasi delito, que es casi un delito, como lo dice la palabra, y de las acciones que estamos obligados a observar para su ejecución. ¿Alguna pregunta que tengamos que absolver a los compañeros que están en línea? Bueno, muchas gracias, pues y a las órdenes, si es que no pudimos comunicarnos, podemos hacerlo por mi correo electrónico, por teléfono, por el EVA o cualquier medio que tengamos a la mano. Muchas gracias, buenas noches.